Es un informe de PricewaterhouseCoopers, que es una de las grandes consultoras de dirección de Estados Unidos. Y bueno, pues se dedican a hacer informes económicos sobre diversos ámbitos de la economía. Y este en concretamente, que se llama El Mundo en 2050, sobre todo aquí lo que interesa es que nos fijemos en el gráfico de la izquierda, o sea, el primero que aparece ahí, que nos muestra cuál es la posición de los países en función de su Producto Interior Bruto a paridad de poder adquisitivo en el año que toma de referencia, que es el 2016, porque el informe es del 2017, si no me equivoco, y el año 2050, como mirando a futuro, ¿no? Lógicamente han pasado varios años desde el 2000, cerca del 2016 que desde el 2050 en relación con este gráfico. Quiere esto decir que las posiciones que hoy ocupan los países en función de su economía están más cerca de la primera columna que de la segunda. Y lo interesante aquí es ver cuál es cómo evoluciona, cómo va a cambiar la posición que ocupan los países en el conjunto del mundo en función de su peso económico. Vemos que China ocupa ya hoy, insisto, por paridad de poder adquisitivo, no por valor nominal, el primer puesto y seguirá ocupando el primer puesto en el año 2050. Estados Unidos, que ocupa hoy el segundo puesto, pasará al tercer puesto y será superado por la India. Y en el caso de Japón, que ocupa hoy el cuarto puesto, pues bueno, Japón no sé, pasará al octavo puesto, perderá cuatro posiciones nada menos, ¿no? Alemania, que está en el quinto puesto ahí, bueno, pues vemos que bajará al puesto número 9, ¿no? Es decir, que pierde cuatro posiciones y también, pues lógicamente, le pasa un poco lo mismo que a Japón, un poco en función de lo que decíamos, ¿no? De la pérdida de población, indica determina su cambio de peso económico también en el mundo y por lo tanto, por esa misma razón, pues peso geopolítico y a todos los niveles, ¿no? A pesar de que seguirán siendo potencias importantes porque seguirán estando entre los primeros puestos. En el caso de México, bueno, México no aparece ahí, perdón, aparece en una gráfica más adelante porque esto, sí, México aparece, perdón, en la segunda columna. La primera vemos que Sí. ni siquiera aparece, pero la segunda aparece en el puesto 7. Pero luego si vemos la gráfica donde aparece el producto estimado interior bruto a paridad de poder adquisitivo de México comparado con los países que están en los puestos superiores, vemos que tampoco hay mucha diferencia. Es decir, que esos países que aparecen ahí, Indonesia, Brasil, Rusia, México, van a tener un peso parecido. No es como compararlos, por ejemplo, con Estados Unidos y mucho menos con India o China, donde la diferencia es muchísimo mayor. Es Sí. decir, que vemos cómo esos países van a jugar, aunque no van a estar en los primeros niveles, pero van a tener un peso relativo mucho mayor del que tienen hoy en el mundo, ¿no? Estamos hablando de China, India, Indonesia, Brasil, Rusia y México. Y quienes descienden son Estados Unidos, Japón, Alemania y el Reino Exactamente. Unido. Los Sí. países, los que están en color gris son los países de las economías del llamado G7 y los que están en color como amarillo, pues son los de las economías del E7, los países emergentes, ¿no? Los siete emergentes, por así decir, que, bueno, incluyen a Rusia, que en realidad, bueno, sería un país de los llamados desarrollados. Lo que pasa es que, bueno, también se considera emergente por varios conceptos y por lo tanto se le incluyen en el otro grupo, ¿no? No en el grupo de países, digamos, más desarrollados. Okay. Bueno, esto también es interesante porque lo que indica es en tres fechas concretas de este siglo, 2016, 2030 y 2050, qué posiciones, cómo evolucionan las posiciones de cada uno de los países en ese periodo. Vemos que China ocupa el primer puesto en cada uno de los 3 años, pero bueno, si eso lo pudiéramos ampliar un poco, veríamos cómo Estados Unidos, pues como hemos dicho antes, baja a la posición tercera, India sube a la posición segunda. Hay evoluciones muy interesantes. Vemos cómo Japón y Alemania bajan completamente. Vemos cómo el Reino Unido y Francia también bajan un poco, aunque no demasiado. Y en cambio otros países, pues bueno, suben muchísimo su posición. El México, ¿no? Como pasa de la posición 11 a la posición 7. Bueno, Brasil no cambia demasiado. Pasa de la posición 7 a la posición 5, pero también asciende. En fin, que en función de cómo evoluciona su economía, pues lógicamente la posición que ocupan los países en ese ranking o en esa ordenación va a ser bastante diferente en los próximos años, ¿no? Y eso necesariamente va a influir en las relaciones de fuerza a nivel internacional. Países que hoy pues parece que no tienen demasiada influencia o demasiada voz y voto, demasiado voz y voto en el mundo, indudablemente lo van a tener, ¿no?
Sí, aquí aparece una tabla de nuevo referida al producto interior, bruto a paridad de poder adquisitivo, que es este criterio que dije antes que tiene en cuenta el impacto de la inflación y por lo tanto es más realista, por así decir, en cuanto al verdadero peso de la economía de los países comparativamente. Y de nuevo, en esos 3 años, 2016, 2030, 2050, pues cuál es el peso estimado de la economía de cada país, que bueno, esto es un criterio muy complicado de explicar y también de evaluar, ¿no? Porque hay parte de la economía que nunca se puede evaluar económicamente, pero bueno, hay unos criterios más o menos estandarizados para hacer esas estimaciones. Y como dije antes, pues si nos fijamos, por ejemplo, en el año 2050 y comparamos el Producto Interior Bruto estimado de países como Japón, México, Rusia o Brasil, vemos que no hay unas grandes diferencias entre ellos. Incluso tampoco con Indonesia. Indonesia está un poco por encima, pero tampoco es una diferencia abismal. En cambio, sí que hay una diferencia muy grande con Estados Unidos y, por supuesto, con India y no digamos ya con China. Es decir, que los tres primeros están a una escala bastante diferente, pero luego tenemos como un segundo nivel de países que van a tener un peso inferior, pero también muy importante y que entre ellos, pues, estarán, por así decirlo, bastante equilibrados. Tampoco es que haya un desfase muy grande de uno a otro, ¿no? Y esto es interesante ver cómo pues esto configura un panorama político en relación con el peso económico, de nuevo bastante diferente del que tenemos hoy en día y sobre todo el que hemos tenido en el siglo XX e incluso en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Se deben precisamente a la, en buena medida influyen las capacidades materiales, ¿no? Los recursos naturales, la gran extensión territorial de los países que crecen y su demografía. Claro, y sus recursos naturales, efectivamente. Claro, cuanta más extensión tenga un país, más probabilidad tiene de contener en su territorio recursos naturales, pero también está el llamado mar territorial, en fin, una serie de recursos, digamos, digamos, marinos, ¿no? Que a veces pues son muy importantes. Y pues todo eso, todo lo que controle el Estado, cuanta más superficie tenga, más posibilidades. No siempre es así, a veces hay estados que tienen una gran extensión, pero bueno, pues por diversas circunstancias, pues comparativamente tienen menos recursos. Pero lo normal es que los estados más grandes, sobre todo estos que tienen dimensiones gigantescas, como Rusia, China, Estados Unidos, Canadá, Australia, Brasil, incluso la India o Argentina, son países que tienen enormes recursos naturales, ¿no? México, por ejemplo, pues también tiene un gran mar territorial, junto a su extensión, que son casi 2 millones de kilómetros cuadrados, ¿no? Y bueno, pues, es decir, todo esto configura también el potencial que tiene un país, ¿no? El potencial, por así decirlo, bruto. Luego también depende de la población que tenga, muy importante, porque, pues, Canadá y Australia son países muy grandes, pero, pues, tienen una población pequeña comparada con México, por ejemplo. Entonces, claro, la capacidad de pesar económicamente, pues, está muy limitada por este factor, ¿no? Por el factor de la población. Sí, sin duda alguna. Y ahí vemos, por ejemplo, pensando en nuestro tema de estudio del día de hoy, una Alemania que en 2016, de acuerdo a esta proyección, que en 2016 se encontraba en el lugar número 5, después pasa en el 2030 a ocupar el lugar número 7 y luego en el 2050 la proyección es que bajará al lugar número 9. Exactamente, eso es. Sí, también en función de cómo evolucione su población e incluso su propia economía, porque, claro, este estudio se hizo en el 2017 cuando era muy difícil prever que iba a haber un conflicto de las repercusiones que ya está teniendo en Europa y en el mundo, como es el de Ucrania, ¿no? Y, por lo tanto, pues, a lo mejor las previsiones habrían sido diferentes para Alemania, teniendo en cuenta, pues, los problemas con el abastecimiento de energía, con los precios de energía, porque es que el modelo alemán se basa precisamente en eso, en poder utilizar energía barata, en tener un sistema exportador, en una configuración política como es la de la Unión Europea, que favorece las exportaciones alemanas, el predominio de Alemania sobre el resto de Europa. Esto ha producido, y por eso ha dado lugar a muchas críticas, la desindustrialización de los países del sur de Europa, sobre todo de Italia y España. Más grave en el caso de España, porque Italia todavía sigue teniendo una gran infraestructura industrial, que España la tenía, pero la ha perdido con mucha más rapidez, ¿no? Entonces, pues bueno, la posición de Alemania se había beneficiado de todos estos factores. Realmente se había beneficiado de estos factores, pero, pues claro, la posición actual, si su modelo económico falla,
si su demografía está también, bueno, pues en regresión, porque como hemos comentado antes, depende sobre todo del peso de la inmigración, ¿no? Para poder seguir produciendo a peso a nivel competitivo. Y si, por otro lado, desde el punto de vista político o geopolítico, pues siempre ha estado subordinada y sigue subordinada a Estados Unidos y ahora lo está más que nunca, porque después de lo que hemos visto, ¿no? La voladura del Nord Stream, con una Alemania que, bueno, algún analista como Hess ha incluso sugerido que no solamente es que no lo hayan denunciado, sino que es que se puede considerar que Scholz fue incluso cómplice. Cómplice. O sea, es una cosa increíble. Esto nos demuestra hasta qué punto podemos condenar que Alemania tenga una verdadera soberanía material, ¿no? En sentido efectivo.